días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, y sean bienvenidos a las noticias, solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal. Hoy vamos a hablar del primer superauto deportivo de calle, damas y caballeros, de calle, ojo, no de autódromo, de calle, de KTM. Estamos hablando del nuevo Xbow GT XR de 493 caballos de fuerza. KTM, firma austríaca más reconocida por sus motocicletas, por supuesto, ha presentado su primer modelo de cuatro ruedas diseñado para la calle, para la ciudad, que se puede utilizar en carretera. El nuevo Xbow GT XR se mostró el martes pasado y tiene sus raíces en el auto de autódromo, únicamente el Xbow original de KTM lanzado en el año 2008, pero está más estrechamente relacionado con el auto de carrera Xbow GT2 lanzado en el año 2020. En su corazón hay un monocasco de fibra de carbono que, según KTM, se encuentra entre los más altos en rigidez torsional de cualquier cabina de carbono utilizada en automóviles deportivos de calle. La fibra de carbono también se usa para el cuerpo y el interior, lo que ayuda a mantener el peso en vacío muy bajo, a solo 1247 kilogramos. Es un auto extremadamente ligero. La potencia proviene de un motor de 5 cilindros turbo cargado de 2.5 litros, así es, ese es un motor Audi, que está montado detrás de la cabina e impulsa las ruedas traseras a través de una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, que también es Audi, y un diferencial de desplazamiento limitado, por supuesto. El motor está afinado para entregar 493 caballos de fuerza y prácticamente 600 Nm de torque, lo que en un automóvil debería traducirse en un rendimiento simplemente deslumbrante. El tiempo de 0 a 100 km por hora es de 3.4 segundos y la velocidad máxima, según KTM, es de 280 km por hora. Nada mal, nada mal. La suspensión se compone de varillas de empuje con amortiguadores Sachs, mientras que la potencia de frenado proviene de un sistema de frenado de 8 pistones para el eje trasero, que por supuesto es firmado por Brembo. Para los compradores que buscan ahorrar más peso, hay disponibles rotores de carbono y de cerámico. También está disponible un kit de elevación hidráulica para el eje delantero, por supuesto si vives en una ciudad latinoamericana algo pesada. El coche está equipado de serie con ruedas delanteras de 19 pulgadas y traseras de 20 pulgadas firmadas por OZ Racing. Neumáticos tamaño 235-35 y 295-35 respectivamente, y también se puede pedir con ruedas de bloqueo central más grandes firmadas por Michelin. La entrada en la cabina de dos asientos se realiza a través de un dosel estilo avión de combate que funciona estéticamente y estrictamente en el interior, teniendo asientos de butacas de fibra de carbono tapizadas en alcantara, así como un volante extraíble con un grupo de instrumentos digitales integrados. A pesar de su diminuto tamaño, este auto todavía tiene pequeño espacio para la practicidad, como un espacio en el maletero, que bueno, no sé si lo podemos llamar maletero o más bien guantero, pero de que hay algo para poner algo, hay un lugar para poner algo. La producción del Xbow GT XR se llevará a cabo en la planta de KTM de Graz, Austria, y tiene un límite a solo 100 unidades por año. El precio comienza en 284.900 euros, que son prácticamente 282.000 dólares, y las entregas para los diferentes mercados, que sí incluyen Estados Unidos y Canadá, y por qué no, si hay algún pedido, México está incluido, por supuesto que sí, así como Brasil y Argentina, pero todas las entregas van a arrancar en el año 2023. Está brutalísimo, tremendo pedazo de superauto, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, algo así como un Lotus, pero muy caro para ser un Lotus. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados al contenido y las noticias solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal.